Algo más de 3 meses han transcurrido desde que nos despedíamos de vosotros a finales del verano pasado. ¿Qué tal? Un saludo muy cordial de parte de todos los que hacemos este informativo diocesano. Y muchas cosas han sucedido durante este tiempo, algunas muy recientes, como la elección de nuestra ciudad como sede del Encuentro Nacional de Cofradías de Semana Santa, que se celebrará el próximo mes de septiembre del año que viene. Terminaremos nuestro programa con una entrevista con Joaquín Polo, presidente del Foro Alto Aragonés de la Familia. Y ahora os dejamos ya con el habitual espacio Al Hilo de la Vida. Un saludo especial y obligado al comenzar de nuevo en este curso nuestro programa Cerca de Vosotros Informativo Diocesano. Y gracias, os lo decimos siempre, por estar también vosotros ahí cerca del programa. Este primer Al Hilo de la Vida lo quiero titular Ser Constantes. Estamos empezando, pero ya se sabe lo que vale no es empezar, sino continuar. El poeta latino Ovidio dice, la gota orada a la piedra no por su fuerza, sino por su constancia. Y hoy en este mundo de las prisas y de la multitud de pensamientos, no se practica demasiado esta virtud moral de la constancia. Hay gente que venga a empezar cosas, venga a cambiar de libro o de distracción, lo quieren probar todo y apenas son perseverantes en algo. Y así no hay manera de llegar a algún sitio definitivo. Sin constancia es difícil, casi imposible conseguir algo que valga la pena. Si cambiamos constantemente, como mariposas permanentes, no conseguiremos nunca metas significativas. Estamos empezando un curso, bien por empezar, pero a lo dicho, hay que continuar y ser constantes. Dice un proverbio chino, más difícil que abrir una tienda para comerciar es mantenerla abierta. Empezar es fácil, continuar con perseverancia hasta el final, muy difícil, pero solo los que perseveran alcanzan lo que desean. Ánimo y buen curso para todos. Buenas tardes.